Buena, buena, cabros, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos, cabros. Hoy les traigo un nuevo mazo. Está así como, bueno, de repente cuesta. Ojo, que estoy armando mazos casi día por medio. Y de verdad que es difícil, como, bueno, una, hacerse con las cartas y dos, buscar estrategias que sean más o menos entretenidas de jugar o que estén rindiendo frutos en el competitivo. Bueno, hoy día les traigo un mazito que armé hoy día, de hecho, hoy día lo armé este mazo. Y que me ha gustado un montón. Entonces, que lo encontré entretenidísimo. Le puse macaco, pero no porque un mono, sino que porque ocupo macargos. Entonces, como que macaco me sonaba. Bueno, el mazo es este. Es este. Vamos a utilizar. Aquí la estrategia principal es que este caballero, macargo GX, se cargue y pegue mucho gracias a Corriente Lava, que quita 50 más 50 puntos de daño por cada carta de tipo fuego, o cada carta más bien que haya descartado, bien, de carta de energía básica. Por ejemplo, yo lo cargo con 3 cartas de energía básica y por cada una de esas cartas que yo descarte va a pegar 50 más, aparte de estos 50 que ya pega. Más su habilidad carga colisión, que una vez por turno nos puede hacer descartar una carta. Y si es una carta de energía básica, la podemos unir a él mismo. Bueno, es una muy buena estrategia junto a estos macargos que nos van a ayudar a poner, obviamente, esas cartas de energía básica en primer lugar para poder botarlas y al mismo tiempo cargarlas. Vamos a llevar un Tapulele GX para buscar de repente alguna cartita que nos ayude en primer turno, sobre todo. Una buena manera de empezar un primer turno es Tapulele GX, en el caso de que no nos saliera este personaje, Kiahue. Solo vamos a llevar uno, pero dice que buscamos nuestra baraja 4 cartas de energía tipo fuego, las unimos a uno de nuestros Pokémon y luego barajamos y termina nuestro turno. Eso es especial para cuando nos toca partir, ya que no podemos atacar en ese primer turno, pero sí podemos dejar a uno de nuestros Pokémon, a uno de nuestros Slugma, cargadísimos para evolucionarlo rápidamente a un Macargo GX y tener ya una buena base para empezar pegando desde el turno 2, chicos. Así que, si no les sale en primera mano, ya saben que lo pueden buscar con el Tapulele GX, y si no les sale el Tapulele GX, lo podemos buscar con la Ultra Ball. Así que, chicos, con la Ultra Ball o con una Nido Ball, o sea, hay muchas maneras de sacar esa mano. Bien, tenemos como siempre el Ditto, que es nuestro comodín, ya sea para evolucionarlo como Macargo normal o como un Macargo GX. Tenemos también a estos Moltres que nos ayudan a cargar y además pegan. Con una sola de energía pegamos 30 y si tenemos una carta de energía de tipo fuego en la mano podemos cargarla a uno de nuestros Pokémon en banca, lo cual nos ayuda a acelerar el proceso de carga de los Macargo GX. Lo otro, un Victini. Este Victini tiene el siguiente ataque. Ocupa solo 2 cartas de energía básica de fuego y pega 20 por cada carta de energía básica en la pila de descarte. Después de eso, toma todas esas cartas de energía y las baraja todas en el mazo. De verdad, este es un Final Punch muy bueno, chicos. Se ocupa casi de los últimos para, obviamente, pegar mucho por la cantidad de cartas de energía de fuego que hemos descartado ya a esa altura del juego. Y al mismo tiempo nos ayuda a recuperar todas esas cartas para, si el duelo se alarga, poder seguir cargando nuestros Macargos. De verdad que es un mazo que tiene mucha sinergia. Ocupamos un cambio, una camilla de rescate, un acuerdo vida, las 4 Nidoval son esenciales. Bien, ocupamos el sistema de reciclaje de energía por 2. ¿Por qué? Porque siempre va a ser bueno poder tomar una carta de nuestra pila de descarte de energía y ponerla en nuestra mano, o recuperar 3 cartas de energía y barajarlas. Bien, obviamente, turno val siempre, 3 ultra val. Una fábrica ígnea. ¿Por qué? Fábrica ígnea dice que una vez por turno el jugador puede descartar una carta de energía de la mano y una carta de energía de fuego y robar 3 cartas. Así que ojo, que es muy buena para robar, sobre todo para nuestro mazo. Y además dice que cada vez que algún jugador juega una carta de objeto o de partidario de su mano, evita todos los efectos de esa carta dirigidos a esta carta estadio. O sea, es muy difícil que te la saquen del juego. Se mantiene en juego y es bastante odiosa. Así que bien, 4 Cintias, obviamente. Un club de fan Pokémon para buscar Pushamons, obviamente. Los Guzma, siempre. El Kiawe, que ya les dije cuál era su función. Dolulu,
por si se nos complica un poco la cosa y andamos buscando alguna carta en específica, obviamente un productor de Bonguri que nos va a ayudar a buscar las Pokéballs, dos Lilia para darle sinergia y robo al mazo, lo mismo Vitiletti que nos permite tanto cambiar nuestro Pokémon activo por uno de la banca, como robar cartas, y 14 cartas de energía básica de fuego, chicos. Eso es el mazo. Es un mazo, ojo, que en un principio cuesta bastante aprender a ocuparlo, porque hay que tener súper en claro de que aquí el que va a pegar es este, pero mientras tanto, mientras cargamos a este y mientras nos hacemos de un ejército de Macargo, vamos a tener que estar utilizando o a los Moltres o viendo cómo subsanar ese primero o segundo turno si es que no se nos acelera bien el mazo. Así que vamos a ponerlo en juego, vamos a ver qué nos toca, si podemos hacer un buen duelo y así les muestro cómo funciona, chicos. Vamos a ver. Bien, Pog Supreme, what the fuck. Siempre me sorprendo con los nombres que se ponen estos huevos. De verdad. Veamos. Pog Supreme play lanzamiento Onea, ok. Pog Supreme, what the fuck, man. De verdad, siempre quedo al pico. Sí, vamos a empezar nosotros. Nos conviene siempre empezar a nosotros. Con este mazo, por lo menos. Uf, bien ahí. Bien ahí, me gusta. Me gusta bastante esta manito. Buena mano, man. Vamos a empezar poniendo al Moltres de primero. Slugma y Oranguru en banca. No es malo. Para nada. Este lo ponemos por el tiro un poquito después. Ahí vamos a ver. Vamos a ver si es necesario. A ver. Voy a cargar el Moltres. Vamos a poner nuestro estadio. Y voy a ocupar una Cynthia. Voy a ocupar una Cynthia a ver si nos sale alguna. Bien, no es malo. Otro Slugma. Todavía no voy a bajar otro Moltres ni tampoco al Victini, los dejo para el último. Y voy a sacrificar una carta de energía para robar tres cartas y ver qué sale. Bien, no es malo. Vamos a ir con este. Creo que sería bueno poner otro Slugma. Así, a muerte. ¡Oh! Ya se rindió nuestro oponente. O sea, ya vio que teníamos para armarnos todo. O sea, ya. Cuando conocen el mazo pasa esto. Que la gente ve que ya te armaste y ya va a ser muy difícil para ellos empezar a recuperar. Así que vamos a buscar otro contrincante. A ver si nos sacó barda. Veamos. Veamos. O simplemente hay gente que no tiene paciencia para esperar que tú juegues todo lo que vaya a jugar. Porque de repente, de verdad, hay mazos que juegan mucho. Vamos a empezar nosotros. Hay mazos que juegan mucho en su primer turno. Y de verdad hay gente que dice, ah, ya me voy a la chucha. Bien, me gusta. También no es una mala mano. Para nada mala mano. Aquí podríamos hacer una jugada muy buena, de hecho. Ya. Vamos a buscar un Oranguru con ese Aníbal. Robemos una carta más. No es malo. Tampoco es malo. Bien. Vamos entonces a cargar a nuestro Moltres. Aníbal. Cuidado. Oranguru está en los premios. Los dos Oranguru en los premios. En serio. Really nigga. Entonces vamos a ir con nuestro Slugma, viejo y confiable. Voy a jugar una Lilia. Ya, ok. Vamos a llenarnos al tiro. Vamos a llenarnos al tiro. Vamos a demostrar de qué, a qué venimos a este duelo. Y sería todo por este momento. Por el momento. Ahí vamos a evolucionar rápidamente a este Dito, a Macargo. Y vamos a ver qué nos depara el destino. Me diga que mazo Riolu con dragoncito, ya sabemos que es mentira. De verdad se rinden así. De verdad.
Weón, es que la gente está muy mamazán para jugar, weón. Onda, no les salen las manos y no se quedan. Se rinden. ¿Cómo tan acaballado? Weón, va a buscar otro rival. Weón, caché en la escalera versus. Todavía quedan casi 3 días para que termine. Se me ha hecho eterno, weón. Eso me pasa por terminar la escalera versus, weón, en 2 días, weón. Después tengo que esperar la vida para que se llene. Ojo, mazo agua. Uf, aquí vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque somos débiles al agua. Así que, uf, puede ser un reto. Puede ser un muy buen reto para este mazo. Vamos a ver si tenemos suerte. Buena mano. Buenísima mano, de hecho. Veamos si tenemos suerte. Voy a bajar un Mold 3 con mucha duda, pero lo voy a bajar. Con eso me quedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a apagar un poco el ventilador porque está metiendo mucha bulla y ya no hace tanta falta. Tengo un ventilador puesto aquí en la pieza porque hace un calor, weón. Pero ahora ya bajó un poco el calor, así que bien. Ojo, ojo con esto. Ojo con ese Tapufini que puede molestar. Y este, uff, cuidado. Vamos a ver si tenemos suerte. Es complicado este duelo, pero vamos a ver si lo podemos dar vuelta. Nuestro turno. Vamos allá. Eso. Con una Cynthia. Ok, bien. No voy a no voy a botar esto porque por ahora no lo necesito. Solo voy a pegar y cargar a nuestro Slugma. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Lo evoluciona. Ok. Ese me lo voy a tener que echar con el Moltres. Porque con el Macargo no me puedo echar ese Ninetales. Así que, ojo. Vamos a cargar. Evolucionamos nuestro Macargo. Caldera. Ahí. Y cargamos a Macargo. Vamos, una energía más. Cuidado que ese se está forrando ya, pero nosotros ya tenemos casi armados nuestros dos Poké. Y eso es bueno. Cynthia está buscando las evoluciones del Mudkip. Si es que no juega con caramelo raro, que también puede ser. No. No. Ocupa al Marston para evolucionar. Ok. Sacrificó más que nada ese Ninetales. Pero bien por mí, bien. A ver. Vamos a cargar nomás. Carga raja. Carga rajix. Vamos a buscar rápidamente a la Tapu. Para hacernos mano, cabros. Porque estamos sin mano. Así que hay que hacerse manito. Sí. Vamos a buscar a Cynthia. Ahí está Cynthia. Rápidamente. Y por ahí me gustaste. Bien, y ahora sí tenemos esto. Vamos a buscar otro Slugma. Porque necesitamos otro Macargo en juego. Y vamos a pegar con a la Ignia. Vamos a apurar esto. Vamos a tomar la delantera en cartas premio. Porque lo necesitamos. Porque se va a subir esto y esto me va a matar al Moltres de una. Así que tengo que ir con Macargo y tratar de echarme a ese Marston. Que lo va a evolucionar, supongo. Supongo que lo va a evolucionar. Vamos a ver si logramos hacer la peripecia. Va a robar 5 cartas.
Surf está diciendo que iba a morir, pero nosotros ahora le vamos a matar a ese Marston, así que bien, es bien, bien. Ahí tenemos eso, acá tenemos esto, acá tenemos esto. Con esta vamos a buscar uno de esos y una de estas. Chin, 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 chin. Vamos a robar con mandato. Vamos a acomodar con Terra Temblor. Vamos a dejar que... Para el siguiente turno tenemos que... Voy a hacer un Litty Letty a muerte. Voy a hacer un Litty Letty en el siguiente turno, a ver si cambiamos mano. Por ahora me voy a asegurar de echarme ese Marston. Con eso estamos bien. Le pegamos 100, no es malo. Se va. Bien, podemos recuperar cartas de energía fuego y echarnos rápidamente a ese. Aunque cuidado, que va a evolucionarlo a Ninetales, porque sabe que con Macargo no le puedo hacer daño a un Ninetales. Usa Cynthia. Ah, está buscando el Ninetales. O una Pokébola, supongo, para poder. Oh, ahí está la Ultra Ball que necesita. Entonces nosotros vamos a tener que cargar a este Moltres. Vamos a cargar a ese Moltres y vamos a retirar al Macargo. Veamos, lo primero. Una carta de energía a nuestra mano. Vamos a evolucionar a eso. Vamos a ponerle una carta de energía a nuestro Macargo. Uff, ¿hacemos Litty Letty o no? Puedo cargar ese Moltres, aunque va a terminar mi turno, pero Pichulix, prefiero hacerlo así. Sí, voy a hacerlo así nomás. A muerte. 2, 3, solo 3 le voy a poner. Hecho. Termina nuestro turno. Turno de nuestro rival. Voy a usar Litty Letty para cambiarlos y poder pegarles a Ninetales. Él ya sabe. Él sabe que se le viene. O sea, sabe que puedo o pagar el coste de retirada de nuestro Macargo y pegarle con el Moltres. Voy a tratar de hacer daño, ok. Otra Ultra Ball. Estará buscando la evolución de Slugma, yo creo. Supongo que lo va a hacer. No, prefirió evolucionar al Swampert. Interesante. Interesantillo. Otro mandato, ok. Rayo Aurora, 160 de daño. Ojo, que buen daño. Y veamos. Voy a hacer un Litty Letty. Cambio mi Pokémon activo por uno de mi banca. Voy a ocupar Terra Temblor. Y vamos a usar... Está difícil. Está difícil. Una Lilia. Una Lilia puede ser. Robamos. Y vamos a pegarla.
a la Ignia 90. Va a ser difícil sacarme encima ese Ninetales. No va a ser fácil. Voy a tener que bajar al Victini y cargarlo. Por mientras voy a tener que sacrificar un Puchamon, que creo que va a tener que ser Tapulele. Esos Ninetales son bastante molestos. Muy, muy, muy molestos. Pero vamos, todavía tengo esperanza. A no ser que haga una mala jugada, pero no, no la hizo. Aunque yo podría buscar un Guzmán y matar al tiro a ese Wampert. Y creo que lo voy a hacer, sí. Creo que lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Voy a cargar a este. Uf, aquí se viene lo difícil. Terra Temblor. Podría sacar un cambio, pero perdería la oportunidad de robar. A ver, espérense. Debía haberlo pensado mejor esto, pero vamos a ver si me la saco. A ver si me la saco. Mandato. Vamos a robar. Tres Pokémon, que serían los dos Moltres. Voy a ver si tengo suerte. Carga colisión. No. Carga colisión. No, qué mala suerte, de verdad. Rígido. Ya le voy a descartar cartas por último. Si no le puedo pegar, le descarto carta y lo molesto por ese lado. Pero está bastante peludo. Está bastante difícil jugar con debilidad en contra. Va a recuperar cartas de energía. Para cargar a su Swampert. Rayo Aurora, se fue a cargo. Subo a mi Victini y vamos a ver qué tal nos va ahora. Esto puede ser debido a muerte. Vamos a poner esto. Vamos, Victini, infinidad. Vuelven todas esas cartas a mi masito. Cintia, ya no es malo. Veamos, si tenemos suerte podríamos hacerla. Si no, estamos hasta el Tilolix. Pero lo vamos a intentar, no se pierde nada con intentarlo. 80 más 20 por cada carta de energía unida de ese Pokémon. Hidrobombo. La debilidad me mató. Aquí la debilidad fue mi gran karma. Pero filo, vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a cargar. Voy a buscar, solo por desocupar un poco el mazo. Veamos. Vamos a la carga colisión. Y la Cintia con pura fe. Por pura fe, Cintia.
Veamos si tenemos suerte. Bien. Bien, 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 bien. ¡Oh, maldición! Tengo todos los macargos que hay aquí en el cementerio. Hay uno acá. No, son todos. Son todos. Nada que hacer ahí. Vamos a dejar ese Guzmán listo para... Ojo que igual todavía puedo... Todavía tengo esperanza. Todavía tengo esperanza de que puede funcionar. Veamos. Veamos si lo hacemos. Si tenemos suerte. Aunque se rotan ahí. Uff. Se rotan ahí, puede pegar bastante. Juez. Oh, loco, me la hizo. A no ser que tenga mucha suerte. No, no tanta como quería tener, pero bueno. Aunque todavía tengo fe. Robo poderoso. Ya, ¿qué busca? No entiendo. Busca cinta elegida. Camilla rescate. Ah, claro, porque se está dequeando. Se está quedando sin mazo. Pero aún así, le queda solo una carta premio. Ah, claro, quiere recuperar los Ninetales porque sabe que los Ninetales son su carta de triunfo. De hecho, molestaron bastante. Molestaron bastante esos Ninetales. Hidrobombo. Ya, veamos. Veamos, vamos a ordenar primero. Terra Temblor. Vamos a poner de primero eso. Carga colisión. Cargamos a nuestro propio macargo. Vamos a ponerle esto. Retiramos. Y vamos a pegar corriente de lava. Pego 50, 100, 150, 200. Hecho. Bien. Guzmán, ok. Ojo que ese Guzmán nos puede salvar de nuevo. Bueno, este me da miedo porque está pegando 10 más 20 por cada energía unida a todos los Pokémon de mi río. Ah, pero yo, bien, bien. Creí que pegaba más por... Por otro lado, comprimir frío ya no me preocupa tanto, me pega 20 solamente. Vamos a hacer algo. Tiene a ese Tapu Fini. Vamos a empezar a cargar a este. Vamos a usar Terra Temblor. Eso. Voy a esperar a que él use su Ninetales y se lo voy a cambiar. Ahí. Terra Temblor. Solo por huear. Hecho. Yo voy a esperar que él arme su Ninetales. Cuando lo tenga armado, voy a subirle el Tapu y se lo voy a matar. No entiendo por qué lo está cargando. ¿Por qué lo carga tanto? Comprime el frío, ya me quito 100. Creo que es ahora el momento en que puedo ganar. Veamos, lo primero, vamos a cargarlo con Terra Temblor. Vamos a usar su habilidad, carga colisión,
lo cargamos a él mismo. Voy a ocupar cuerda huida para que él tenga que cambiar de Pokémon. Yo voy a cambiar también mi Macargo y luego ocuparé Guzmán para poner nuevamente mi Macargo y yo elegirle ese Tapu Fini. Lo puso él solo, genial. Ah, pero se la leyó antes. La pensó antes que yo, que hijo de puta. Veamos. La carta sería... A ver, ¿cuánto Guzmán tengo? ¡Ey! Todavía me queda un Guzmán en el mazo. Entonces lo vamos a buscar. Todavía la puedo hacer. Es inteligente nuestro oponente. Bastante inteligente. La leyó antes que yo. La leyó mucho antes que yo. Le voy a matar rápidamente esto. Corriente de lava. Solo necesito botar uno. Hecho. Chao, nos vemos. Cintia, ok. Y el siguiente va a ser obviamente Guzmán. Pero ya va a estar... Supuestamente voy a tener ganado esto. Supuestamente. Ojo que me quedan 90. Y todavía me puede hacer daño. Veraneante. Se descarta de todo para poder evolucionarlo a Ninetales. Si es su única salvación en este momento. Si no le sale se va a rendir. Porque no tiene cómo. Claro. No tiene cómo. Qué pedazo de duelo, cabrón. Jugando con debilidad en contra, pero nunca rindiéndonos, cabros. Nunca se rindan. Luchen hasta el final, aunque vean que las cosas están en contra. Luchen al final, weón, porque al final obtienen sus recompensas, cabros. Espero que les haya gustado mucho este mazo. Es un mazo que tiene su ciencia, ojo. Me gusta por eso, porque hay que cranear mucho. Hay que pensar mucho para ver... Ah, qué buena, gané las fundas de fuego. Hay que pensarlo muy bien. Cada carta que jugamos hay que pensarla muy bien. Y de hecho me gustan también esos mazos en donde podemos pensar mucho y no es tan mecánico el juego. Así que cabros, espero que les haya gustado. Si es así, denle un pedazo de like al video, man. Fue un video largo, pero creo que se aprende bastante de este tipo de videos. Y nos vemos en el siguiente video, obviamente. Cuídense y adiós. Got you.